alguien sin sentimiento. No me alegra cuando estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Aquí estamos muy honrados nosotros porque sí fuimos los ganadores, señores. Fuimos los ganadores. Y esto que queda en la retina de todos. Los ganadores. Fuimos los ganadores y no solo como equipo, porque todos participamos desde el inicio y todos actuamos el mismo en la noche de talento del día de ayer. Así es que nosotros felices porque ganamos, señores. Yo lo único que sé es que por fin voy a poder dormir temprano. Es verdad. Y me voy a levantar sin tener como que se me hubiera caído un yunque encima. Oiga, pero pero bueno, eso es. ¡Ve! ¡Nuestra reina! Permítame felicitarla, guapísima, pero ¿sabe qué? Esa forma de ser suya, pero le quiero decir algo. Dígamelo. Que ayer ya fue la elección de la reina y ganó Dayanara. ¿Qué? Los ejercicios para papá, ¿está haciendo? No, ¿qué? Si quiero papá. ¿Tú qué estás haciendo? Que a mí no me importa que haya ganado Dayanara. Porque aquí, en la mañana, la única reina soy yo. Claro, claro, esta es mi corte. Y yo soy príncipe. Y toda reina tiene su eunuco. ¿Qué? No le digas. Eunuco no, único quiso decir conmigo. Mira, eso me roba la lengua. Somos los únicos que tenemos reina, madre símbolo, señorita deporte, claro, princesita de Navidad. ¿Ya? ¿Y qué lugar en Ecuador? Guayaquil, y la chica fresita, mire qué linda que está. Tenemos una cuota. Está guapísima, Carlita. Está guapísima, Carlita. Así, pero ahora, chicos, se viene la mejor parábola. ¡Arriba! La vecindad del Chavo. Más que la ilusión de... Ponte pilas, conoce lo que sucede en la farándula criolla. Estamos de aniversario, como ustedes saben no hay una pareja perfecta, pues tengo que agradecer a la familia que tengo, a mis yernos, mis nietos, mis hijos que son la cosa más bella que Dios me ha dado. Además, entérese. Me encuentro súper bien y soy muy feliz, las cosas que han fallado van súper bien, estamos disfrutando cada momento. Todas las cosas que hacemos juntos son maravillosas. Me vuelve loca. Como dice la barra, si ganamos, ganaremos, si perdemos, perderemos. Es lo lógico. Olvidaremos el orgullo que tenemos. Bien. Que venimos todo el rato aprendiendo. Es más, la gente protesta sobre redes sociales porque considera el público que nosotros debemos haber ganado. Dice el público, no nosotros. Ay, no sé, esto ya es historia, como decía. Pero lo que yo sé es que yo me siento orgullosa porque todos participamos, jugamos. Oh, mucha gente, Marcelo ya no podía con sus 50 años, sin embargo, se lució. Señores, pero bueno. Yo también te quiero. Aquí en el segmento de Farándula nos acompaña una invitada internacional, una invitada de lujo. Ay, lo tengo que decir, tiene una voz y hoy nos va a deleitar, espectacular. Es no igualita, solamente es igualita, eso. Es la que sabemos. ¿Sí? Tiene una mirada, unos ojitos. Ya está enamorada. Ay, y un bombero, sí, que es actor. Ay, me gusta. Así es. Y es hijo de un vecino, luego las contamos de aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Con ustedes, Ana Quera! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué emoción! ¡Bienvenida a Ecuador! Linda, hermosa, Carla. Vine preparada, ¿no?
así yo como para Carlita. Una princesa. Cuidado. Oye, la gente la recuerda siempre por el ranking, tanquita. No puedo, no me permite el vestido. Así de ladito, no, la canción. Ranking, tanquita. A ver, pero quiero que me acompañen. A ver, ¿cómo es esto? Solo tienes que... Me voy a echar para que se vea algo que no tengo. Cuidado, que no tengo. Un minuto, bueno. Ranking, tanquita, con la pierna. Vamos con todos a la canción. Atentos, con la pierna. No, con esta pierna. Eso. Las mujeres el dedito en la boca. ¿Estás lista? Porque hoy vamos a hablar de farándula y también de tu vida privada. Ay, por Dios, me cogieron. Pero despuesito. Ya, okay. No hay problema. Arrancamos con la arranca. Primera nota, porque mira, si Oana está enamorada, quien también se encuentra enamorada en Perú es Ámbar Montenegro. Ámbar, la pareja. Miren, ellos dicen que no tienen absolutamente nada, sin embargo, Ámbar revela estar felizmente enamorada de Fabio. Veamos la nota. En exclusiva con su programa. Así es, exclusivo. Ven. Hola. Estás abusando, María. Llévame, por favor. Tienes que cruzar conmigo. ¿A dónde vamos? A casa. ¿A casa? Sí, porque tú me vas a llevar. Bueno, te llevo hasta el peatón nada más. No, tienes que cruzar. Estás pesada, Ámbar. Estás gordita. Acabo de comerme un heladito nada más. Mira, la gente mirando y diciendo, estos dos locos también. Tienes que cruzar la calle. Y apúrate, que quedan 10 minutos. 10 segundos. 10 minutos. 10 segundos. Eso, caballito, eso. Me caigo. Hola. Cerdo, camine rápido. Cerdo. Hey. Ay, ¿por qué tan tierno? Yo siempre soy tierno. ¿Eres tierno? A ver, sí, aunque la gente me vuelva loco diciendo, ¿por qué no subo fotos con Ámbar? Un beso. Bueno, como yo soy una persona muy responsable, me voy a ir a dormir ya para aprovechar el día. Besitos a todas, chicas. Donde ella decía que no tiene nada con él, pero mira, se ve no. Más, los videos lo dicen todo. Sí, yo creo que los videos dicen más que mil palabras. Ámbarita no afirma su relación, sin embargo, creo que tiene la mente muy abierta. Uy, son una pareja, no sé, como muy hot, como se sí, dice. Sí, son como muy sexy los dos. Los dos, son sí, como ¿no? Que tal para cual. Le gusta lo mismo, el deporte, se muestran como que cada día yo veo como 5 videos que suben, o sea, son bien, les gusta mostrar su relación. Bueno, más adelante nuestra querida Oanita nos va a decir muchas cositas en eso. Sobre su corazoncito. Sobre todo, pero ahorita continuamos con Magachita. Muchísimas gracias, chicas, y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Las cuotas más chiquititas están en Créditos Económicos. Efecto Gino Canestén en solo 3 días. Redoxón Doble Acción, el protector de la salud. Y bueno, ahora sí, más adelante no se pierda porque hoy es martes de... ¡Truqui, truqui! Donde sale esa reina, tiene los mejores trucos de la mañana y no se los puede perder. ¿Verdad, Negrita? Claro que sí, porque tiene muchos truqui, truques para ustedes que de verdad son muy interesantes.
Pero además, más adelante conoceremos esta técnica de micropigmentación para que tus cejas queden preciosas y súper naturales. Ya lo sabes, eso será tras la pausa. Ya regresamos con más de la mañana. Canales, porque tenemos más novedades. Hoy estamos de aniversario. Como ustedes saben, no hay una pareja perfecta. Pues tengo que agradecer a la familia que tengo, a mis yernos, mis nietos, mis hijos, que son la cosa más bella que Dios me ha dado. Y ahora déjenme decirles para ustedes que qué fácil serían nuestras vidas si todo lo que quisiéramos lo lograríamos en tan solo 3 días. Para nuestra suerte, sí hay algo que podemos conseguir en tan pocos días. El efecto Gino Canestén. En solo 3 días elimina la infección vaginal micótica y actúa desde el primer óvulo blando. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico. Marisela. Gracias, mi querida Maga, porque yo ahora tengo que decirte que llegó el momento del Club del Alma. Vamos a ver esto. No pagues con la misma moneda. Demuestra que eres mejor. No pagues con la misma moneda, demuestra que eres mejor. Claro que sí, ¿de qué vale la venganza? ¿Para qué llenarte de coraje? ¿Para qué llenarte de resentimientos con las personas? Si lo que te hace más daño es a ti, no a la otra persona. Así que yo creo que este mundo lo que necesita es mucho más perdón, menos resentimientos, menos corajes y mucho más amor. Y eso lo tenemos que dar en abundancia. Porque recuerda que ser feliz es gratis. No dejes de sonreír. La felicidad es maravillosa y sobre todo para que en tu hogar todo florezca mucho más. Ya lo sabe. Ahora sí, nos vamos con Marce. Gracias, Negrita. Y cambiando un poquito de tema, vamos a hablar del mejor tratamiento contra las hemorroides. Ustedes ya saben de quién estamos hablando y les cuento que las hemorroides son venas inflamadas y la mejor forma de desinflamar una vena es a través de la sangre. Dicen son tabletas que se absorben en la sangre y aplican un fuerte efecto desinflamatorio en cada hemorroide. Otros solamente calman el dolor, pero Nixon ataca el problema de fondo. Con Nixon me siento en las nubes. Gracias, Nixon. Nos vamos con la mejor farándula en la mira. Ya está, vamos a hacer el... ¿Me pueden poner la canción de la tumbadora, por favor? ¡Ay! ¿Quién quería saber qué pasó con la tumbadora? La tumbadora, mire, estaba justamente hablando la negrita del amor. Realmente, ¡wow! 33 años de casado. Amor de verdad. No, no. Ya han estado en las verdes y en las maduras. Tome asiento y disfrute lo que fue esta ceremonia por este aniversario. Veamos a la de tu hija. ¡Que viva el amor! Ahí estuvo, estuvo ahí. No estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo. 27 de junio, una mujer muy querida por todo el país, junto a su esposo, se dicen sí nuevamente. Mira la guapísima, el vestido dorado, ella toda una princesa. Mi querida Yasmín nuevamente se casa con el hombre de su vida. Ay, pero bueno, estamos de aniversario. Como ustedes saben, no hay una pareja perfecta. Siempre hay pues discrepancia en algunas cosas. Yo creo que si todos, si los dos pensáramos igual, sería un matrimonio de rutina y monótono. Pero pues tengo que agradecer a la familia que tengo, a mis yernos, mis nietos, mis hijos, que son la cosa más bella que Dios me ha dado. ¿Qué quisiste reflejar en la decoración de todo lo que es esta renovación de votos? Pues el amor que se tiene, no solamente como pareja, sino como familia. Estamos acá, seguimos adelante. Decir a nivel nacional de que somos una pareja y la cual queremos ser ejemplo para muchos, porque hoy en día pues los jovencitos se separan muy pronto. Aquí están los anillos en este momento, así que van a hacer el cambio de aros nuevamente. Está grabado con la fecha en la que nos casamos, un 27 de junio del 83. Este momento que siempre yo he querido ser, que sea íntimo, ¿no? Y así está. Bueno, que viva el amor. Que viva el amor. Que viva.
Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Para amarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Para que vean por qué tengo tinquitos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos esposos. Somos esposos. Muchas gracias a Yasmín. Estuvimos en esta reunión íntima. ¿Sabes qué? El cambio de aro lo hicieron los nietos. Sí, ¿cuántos nietos tienen? No, cinco nietos, creo. Cinco o cuatro. Pero bueno, como decía Yasmín y Gino, ellos quieren que la gente sepa que un matrimonio realmente es difícil. No todo es color de rosas, pero lo más importante es el respeto y la comunicación. Y ellos querían reflejar en esta reunión íntima todo su amor. Claro, ahora le encantó verla a Yasmín así renovada. Sí, realmente yo le veo el cambio porque ella fue mi jurado hace tiempo en otro programa y se le ve hermosa. Aparte que el talento nunca le cambia, pero la cara de verdad que se le nota el cambio y se ve bien hermosa, bien hermosa. Carlita es Yasmín. Mando un beso. No, a mí siempre me ha gustado la tumbadora. Ay, aparte que la admiro muchísimo por su valentía y sus garras de salir adelante. Okay. Belinda se parece a ti. Ay, gracias. Es gracias. Estás enamorada del público, se pregunta y te felicita por tu amor. Sí, muchísimas gracias. Realmente estoy en una etapa de mi vida súper linda. La llevo tranquila, soy una persona que me gusta como que no mostrar toda mi vida, ¿no? Soy bastante... ¿No te gusta mostrar? Porque tenemos fotos. ¡Adelante! Perdóname, solo... ¡Ahí está! ¡Nadie bombero! Oye, ¿qué tal salir como un bombero? No sé. Sí, ya te regó ese... Te enciende, ¿no? Se apaga las llamas. No, me gusta porque ayuda bastante. Yo creo, mira, casi siempre que estamos en el carro siempre hay una emergencia y yo ya estoy cansada, ya no puedo, pero a él le gusta eso. Y mira que yo soy súper débil, o sea, yo veo sangre y me desmayo. ¿Lo acompañas a las emergencias? Y sí, yo veo accidentes, veo incendios, veo gente en el piso, o sea, pero él me hace ser fuerte, o sea, tengo que ese... Pero ahora, todo el mundo cree que tú tienes un mes, una semana, pero ¿cuánto tiempo realmente ya tienes con él? Con Isao Escándalo, el actor. Sí, ya tenemos 4 meses, vamos ya por 5. ¡Qué bacán! Sí, mira qué linda pareja. Oye, parece de portada. Sí, súper lindis. ¡Qué bacán! Por ahí se especuló que todo este romance era un show y la. Eso porque, mira, realmente nosotros somos de las pocas parejas donde hemos decidido como que muy tarde mostrar porque queríamos tener madera, queríamos ser una pareja sólida, conocernos nosotros dos primero y después que la gente nos conozca a nosotros. Porque quieras o no, en la televisión hay gente mala y quieren destruir la relación. Claro. Por eso muchas parejas en el día de hoy no duran mucho. Ay, pero tú sabes que él sigue en la televisión, que tiene un cuerpazo y que es súper sexy. Producción, si me ayuda con las imágenes. ¿Qué? Así es. ¿Y cómo conseguiste las imágenes? Él es como un modelo, amigo, por favor. ¿Qué? El pecho peludo. Ahí está. Él es mi monito. Ah, el monito. Y se trata ese monito. Mira, es que los dos trabajamos en la televisión. Los dos hemos trabajado en la televisión. Entonces, yo estoy apta para aceptar él como actor. Yo entiendo su papel como actor, pero de ahí como Isam Escándar. Es un novio súper respetuoso, es mi confidente, mi padre. Y es papá también. Es un buenísimo papá, o sea. Y papacito. También, papá. Los dos. Ay. Papito, papacito y... Y la niñita te quiere mucho, supongo. Me adora, desde el primer día que me vio me adora. Es muy importante. Es una niña muy linda, sí, para un padre esto demuestra mucho. Y la verdad que la niña es súper inteligente y es igualita al papá. ¿Pero ustedes no viven juntos o ya viven juntos? No vivimos juntos. O sea, estamos como novios, se ven casi 24 del día, ¿no? Porque ya, pues... Él trabaja también bastante y cada vez que podemos nos vemos, pero siempre estamos... ¿Pero cómo surgió este romance? Porque yo recuerdo que tiempo atrás también él pretendía supuestamente a Yasu Montero. No, pero a ver. Y fue más o menos por ahí en la es que en la televisión es así, o sea, realmente tú sales hasta con amigos y ya te comienzan a involucrar, pero no, ellos simplemente eran amigos, nada más.
Eso igualmente fue en su pasado, antes de que esté conmigo. Entonces como que esas cosas yo las elimino. A mí no me interesa, a mí me interesa a partir del momento que está conmigo. Ok, pero señores, vamos a hacer un paréntesis porque se viene esta semana Miss Combate Ecuador. Ah, sí. Pero ¿cuándo yo? Claro, yo. Mira, ayer fueron las grabaciones de este espectacular desfile de belleza, que digo, de concurso de belleza. Yo quiero recordar este momento. Certamen nacional e internacional, porque las guapas combatientes del Prime Time se llevarán una corona valorada en miles y miles de dólares. Este concurso realmente vacancísimo, que el año anterior impactó a todos los televidentes, se repetirá nuevamente este año, el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en RTS. Vemos a Liz, la chonerísima. La competencia está guapísima. Dura. De lo que se va a ver en la Miss Combate, realmente espectacular. Aquí tenemos la corona. La corona. No la miren mucho, que es la corona de la nueva Miss Combate de Ecuador, ¿será? Mira, Oana ya la quiere. La quiere, pero no, ñaña, luego me arrastra la tira. Hermosa, no, qué envidia. O sea, las chicas, de verdad que hay mucha competencia porque todas son lindas. Okay, bueno, gracias a ti también por haber venido a nuestro programa de nuestro señor. Gracias a ustedes. Ok, recuerden que siempre llegamos cargados de positivismo. Alegría. Juventud y belleza. Ay, Belinda. Belinda. No. Que viva. Pero bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Déjame decirte, es increíble cómo en Santo Domingo el comercio no para, negra. Pero claro, es que todos saben que esta semana se viene la Feria Mi Negocito de Créditos Económicos. Puedes comprar todo lo que necesitas a 18 meses sin intereses y sin entrada. Así es. Y ¿sabes qué? Además, participas en el sorteo de 5 bares o doleros para ponerlos a camellar de una. Ah, claro que sí. Del 30 de junio al 3 de julio, la gran Feria Mi Negocito de Créditos Económicos en Santo Domingo, en la avenida 29 de mayo, 185 y Sáchilas Esquina. Ya lo sabes. En créditos económicos. Económico, sí. Doña Sari. ¡Ey, hey, acá estoy! ¡Vaya ahí! ¡Con Doña Sari! ¡Ey, tú, mijito lindo! ¡Préstame atención! ¡Préstame atención porque ya mismo se vienen los truqui-truqui! Ah, ¡qué bueno! Y yo tengo unos truqui-truqui que puedes usar en tu casa, ama de casa, socia querida del alma. A ver, claro. Mira, en este caso te voy a dar uno. ¿Qué podemos hacer con estas zapatillitas para que tus hijitos caminen de manera firme y no se deslicen por el piso y se anden cayendo? No sé, ¿eso lo vamos a aprender después? Exactamente, después lo vamos a aprender, así que pilas. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con los truqui-truqui de Doña Sari. Yo te quiero y te doy todita. Eres mi reina. Te doy mi cariño. Eres mi reina. Ya estamos aquí, Matías, para invitarlos a todos ustedes. ¿Dónde crees? Ajá. Al circo, mi querida Magacha, porque vienen, por supuesto, los más esperados, los más queridos. Por fin el circo de mis adorables entenados, la familia más querida del Ecuador, con las fiestas julianas al alcance de tu bolsillo. Desde el viernes 1 de julio, diagonal al Mall del Sol. Las entradas baratas, desde $5. No te lo puedes perder. La familia más querida y más esperada del Ecuador llega al circo. Mis adorables entenados, ya sabes, a partir del 1 de julio. ¿Tendrás? ¿Quieres $5? Así es. Me gusta. ¿Quieres desayunar el chifle? Gracias por el chifle. Ahora sí, nos vamos con Marcelo. Para ti no hay... Y vaya al circo, pero también conserve su salud, porque en épocas de influenza y otros virus, no dejes tu salud a la suerte. Fortalece tu sistema inmune con Redoxón Doble Acción. Una dosis al día protege tu salud y la de toda tu familia. Redoxón Doble Acción, el protector de la salud. ¿Estamos listos? Porque nos vamos con los truqui-truquis, ¿no? No, Magacha. A ver, el outfit del día de hoy. El outfit del día de hoy, tenemos un vestido azul que es lindo, porque además la parte de atrás es una terminación en T, o lo que le dicen es la terminación en T. Pero lo bonito de este vestido no es solamente la tela o el color, sino esta parte que tiene como un arandel en la parte superior y con un corte de corazón, que sería un corte en B, que tiene el vestido muy bonito con el elástico en la parte central. Lo podrías utilizar con un cinturón ancho o con un cinturón fino. ¿Cómo lo puedes combinar? Fácil. El azul marino
es un color que es muy combinable con colores como los contrarios. Podría ser el naranja, podría ser en colores amarillos, podría ser con colores un verde mucho más encendido y con, o con varios colores. Y podrías utilizar los accesorios de varios colores y los zapatos y la cartera del color nude, que también está muy de moda, que también son colores combinables y están considerados como neutrales para que los puedas utilizar con cualquier tipo de ropa. Así que espero que disfrutes el outfit del día de hoy. Listos todos, porque ahora sí se vienen los truqui truqui de la reina de todas las mañanas, Doña Sari. Con Doña Sari, hey tú, mijito lindo, préstame atención porque ya llegó la hora de los truqui truqui de Doña Sari. Ya llegó su mejor asistente también. Así es, con mi asistente, el number one. El number one y el único one. Este me había más presupuesto. Sí, eso no vamos de presupuesto, Doña Sari. Eso es verdad. Pero bueno, ¿qué nos tiene el día de hoy? Consejos fantásticos y prácticos para el hogar. Mira, ¿quién no ha tenido un bebé en casa? Casi todas las familias ecuatorianas. ¿Quién tiene pisos que se pueden deslizar los bebés fácilmente y caer? Casi todas las familias ecuatorianas. A Pilar le pasó, por eso que tiene esa frente toda chiboleada. Se cayó durísimo. Es verdad, pero bueno, ¿sabes por qué le pasó? ¿Por qué? Porque no tenía protección en sus zapatos. ¿Y cómo se le pone? Entonces mira, ahora tenemos una forma mágica de ponerle protección y que los zapatitos de los nenes no se deslicen. Okay, ¿cómo mira, así? Con las pistolas de silicón, hijo. Ay, le sí, vamos a hacer una rayita aquí. A ver, mostrémosle en la cámara. Mostrémosle. Aquí a cámara, miren. Y le hacemos una acá. La dejamos que se seque. Listo. Y cuando se la ponemos a los niños, ellos van a poder caminar con seguridad. Hazlo tú. A ver si es tan fácil. Una pistolita de silicón, nada más, y se les pone en, tanto en la parte de adelante como en la, como la parte de atrás. De atrás, no en el talón y en la parte de los deditos. En la planta, o sea, digamos, en la suela. En la suela, dejamos que se seque y después los niños van a poder caminar con tranquilidad. ¿Qué te parece? Me parece muy bueno y es súper, súper. Ahí está, ya está duro. Claro. ¿Eh? Ay, ya, ¿qué te crees? Okay, ¿que mi segmento es una payasada? No, está muy bien. ¿Cuál es el segundo truqui truqui? Segundo truqui truqui. ¿Para qué? A los niños en la escuela los mandan a pintar por lo general. Claro. Y los niños siempre tienden a derramar o a ensuciar el lugar donde hacen sus tareas. ¿Sí? Entonces, claro. Entonces, que... mira lo que vamos a hacer. Cuando vamos a tomar un cafecito, siempre vamos a guardar este tipo de envases. Ya. ¿Sí ves? Entonces, le vamos a poner la acuarela se la ponemos en el vaso. Ya. ¿Verdad? Entonces, una vez que la acuarela está puesta en el vaso, procedemos a taparla. Uy, así. Mira qué fácil y qué sencillo. Ya. La tapamos. Vez. Ah. Claro. O sea, la acuarela está fácil, la tapada del vaso. Que ya, pero mira, ya. Ahí está. Ya. Entonces, mira, por el huequito vamos a introducir el pincel con los nenes. Ya. Y los nenes van a poder dejar los restos en el filo. Oh. Y ahí sí van a poder hacerlo. Ya, y por eso nos regalan $20, ¿o qué? No, esos $20 es otro truqui-truqui, déjate, llama la atención la plata. Ya. Entonces las acuarelas o todo tipo de pinturas en esos envases que muchas veces tenemos algún tipo de postre o algo en esos vasos. Va, te tomas un cafecito, te lo dan de esta manera y lo guardas. No lo desechas. Perfecto, muy buen truqui-truqui, Doña Sari. ¿Qué tenemos aquí? Una fundita. ¿De qué? De color lila. De toallita sanitaria. Ah, yo no conozco de eso, pues. Ah, caramba. Bueno, mira, esto, los hombres por lo general siempre le tienen rechazo. ¿La ven? Y los hombres no quieren ni tocarla ni quieren mirarla. Claro. Entonces, este es un buen truqui-truqui para las mujeres. A ver. Cuando tú te vas en el colectivo y no quieren que nadie te robe, mira, agarras tu plata, lo metes en un sobrecito o en una fundita blanca, un papelito blanco, lo doblas de esta manera y lo introduces en esta bolsita y ni los ladrones se van a acercar, hijo. Pensando que es una toalla sanitaria. Exactamente. Mira. Mira tú. Es un buen camuflaje. Le ponemos esta parte de aquí. Ya, la cinta. La cintita. Y la guardamos en la cartera. Oye. Imagínate, ahora podemos utilizar la alcancía entonces. Ojalá que los ladrones no hayan visto el truqui truqui. Ahora va a robarse la placa sanitaria de las carteras. Ahora mira este que tenemos acá. Oye, qué rico.
A rico ver, cafecito. Café, té. Toma, toma, ver, toma. Pero está caliente, ¿sí o no? Sí, está ya, caliente. Exacto. Para no quemarte las manos con tu cafecito en este recipiente, uh-huh. Lo que vamos a hacer es agarrar una media chulla. Media chulla. Chulla, o no sea, chola. No la va a cortar si está buenísima. Está buena, pero está chulla. No, por Dios, oiga. ¿Qué pasa? Yo quería esa media, si las medias están rotas. Mira, vamos a agarrar así y vamos a poner la media. Y ahí tenemos una agarradera y no nos vamos a quemar las manos con el café. ¿Qué bueno, tal, papi? Ese me parece genial, en realidad. De todos, me parece el que más me ha llamado la atención. A mí me llamó más la atención el de la toallita. Bueno, ahora sí, vamos a llevármele las toallas a mi mujer. A ver, ahora sí, vamos a repetir los truquis. Entonces, para que los bebés no se deslicen en los pisos, ¿verdad? Y se caigan. Se van a resbalar. Entonces, con una pistolita de silicón, si no la tienes, la ponemos en esta manera, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya podemos que estén tranquilos los bebés, ¿verdad? Así, exactamente. Ya. Ok. Cuando van a pintar los niños para evitar que manchen las mesas, los vidrios, los escritorios. Así vamos poniendo la acuarela, la pintura dentro de estos envases que utilizamos a veces y que por lo general los botamos. Exactamente. Y comenzamos junto con nuestros hijos a pintar para que no se dañe y no se ensucie nada. Exactamente. Vamos con la toallita. La toallita, mire usted. El protector. Estos envases donde vienen los protectores para femeninos, las toallitas sanitarias, entonces lo utilizamos mejor para poner el dinerito. Cuando sea quincena, ya sabe, usted coge, lo pone en un papelito de pronto blanco para que nadie lo vea. Así lo ponemos, lo introducimos en estas funditas. Para de alguna manera camuflarlo y que los ladrones o la gente no piense pues que ahí justamente está el dinero. Y lo vamos a poner. Y exactamente. Lo sellamos, vamos ahora con el otro envase. Este, el que más me dolió, porque cortamos una media chulla, ¿verdad? Que estaba muy buena, por cierto. Es más, me la voy a llevar. Exacto. A esta parte. Y cuando están los envases, los vasitos muy calientes, lo vamos poniendo de esta manera. Mira, ¿ve? Así es. Póngalo ahí, doña Sari. Mire, ahí está. Oye. Y este aquí está súper, súper bonito. Me parece súper bueno. Muchas veces uno dice, uy, espérate, está súper caliente. ¿Con qué lo puedo coger? Exactamente. A veces también puedes ponerle una sudadera. También. Sobre todo. Lo importante es que le pongas una protección y que no te queme las manos. Claro, por supuesto. Ahí está chévere, mira, ¿eh? Eso es. Y así ha sido la truqui-truqui de doña Sari el día de hoy. Espero que lo pongas en práctica y que me mandes una fotito. Besos. Y está bueno el cafecito. Mamá, el café me quedó delicioso. Después te hago uno. Así es, pero ¿y ahora con quién lo vamos? ¿No vamos con Magachita o no vamos con ustedes? ¿Qué vas a hacer? Yo vine a robarme un poco de café. ¿Y usted quiere hacer? Pero está bueno. Tenemos visitas en el Club de la Mañana. Tenemos unas super visitas. La verdad es que yo creo que a usted le va a gustar esta visita. A mí me encanta esa visita, además ya estoy viendo para tirarle los perros, porque me gusta. Oye, sí. Yo creo que hay chicos, han llegado unos chicos que yo creo que le van a gustar bastante a usted, ¿no? Usted iba a verlos cuando era chiquita, ¿verdad? Claro, yo cuando era niña los veía. Ok. Listo, entonces, no esperemos más porque queremos darle el paso a Marisela con estos súper invitados. Ya me acordé, mi mamá no me dio cuando yo estaba embarazada. Tremendos actores ecuatorianos y por supuesto, este hombre maravilloso, tremendo actor, tremendo ser humano, Ernesto Suárez, por supuesto. Bienvenido, mi Osvaldito, ¿viste, chicos? Hola. Bienvenida. Ah. Arregla el micrófono. Se le fue la voz, a ver. No, era una improvisación. Ah, está bien. Pero si es que en eso se caracteriza, mi querido Ernesto. Pero, Osvaldito, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos. El motivo de nuestra visita es porque le vamos a rendir un homenaje a este gran maestro. Tú, Rosa, también fuiste parte de este movimiento teatral del popular en el año 77, más o menos, que se fundó el Grupo de Teatro Popular. Y queremos hacerle nosotros un reconocimiento, un homenaje justo para nuestro maestro, que es Ernesto Suárez. Esto va a ser el día miércoles, un espectáculo, el homenaje gratuito, donde van a haber varios artistas invitados. Y el jueves, o sea, pasado mañana, es Guayaquil Superstar, que es la obra emblemática del grupo de teatro El Juglar. Así que a las 8 de la noche. Me decías, Ernesto, que todos los mismos actores del inicio van a estar ahora. Los mismos, menos los muertos, no van a poder...
Ok, ni modo que no, por la cuija. Okay. Los muertos no van a poder ir, que fueron Enrique Ponce, César Mantilla y Alfredo Martínez. Están claro. Ahí, estarán por algún rincón del aire mirándonos. Así es, y disfrutando como ellos siempre pero disfrutaron. Pero el resto vamos a estar nosotros en esta obra emblemática que estuvo más de 2.000 presentaciones, que viajamos por toda Latinoamérica, que es de mucha risa, mucho contenido, muy, muy cálida y muy hermosa, que llenamos el teatro de miércoles a domingo con un gentío espectacular. Esta obra que movilizó a toda la gente y que fue, creo que fue el primer teatro guayaquileño profesional, porque vivíamos de lo que ganamos en taquilla, éramos una cooperativa, lo repartíamos por partes iguales. Pero también complicado, ¿no? Y complicado porque por lo del sexo. No, del sexo no tenía complicación, creo que eso nunca ha tenido complicación. Pero me refiero a complicado el hecho de que la gente no asistía tanto como ahora quizás al teatro. En ese momento sí, nosotros llenamos el teatro miércoles, bueno, jueves, no, viernes, sábado, no eso, por eso. Ahí no nacía no yo. No te hagas la pequeña, no te hagas la pequeña. A ver, Ernesto, que yo solo tengo 39. Mira, mi amor, escucha una cosa, pero sabes que por eso fue este fenómeno teatral que se dio, porque anteriormente se hacían una obra de teatro que duraba una función, dos funciones, pero esto durábamos con una temporada de un año. Oye, lo que pasa es que este no se cansa de hablar, vamos con todo y viene a hablar acá al Club de la Mañana. Deja que hable el resto. Pero le voy a presentar quién es él. Yo se los presento. Él es Ernesto Suárez y él es el papá también, el tremendo actor, pero también acá de una actriz muy querida de nosotros que es Laurita Suárez Interlín. Si quieres mamá postiza, mamacita, acá está, ven. Aquí, hoy. Ella también estaba en el elenco, era la mayor del elenco. No es mentira, porque mi mamá estaba embarazada cuando recién iniciaron el juglar. No para tanto, no para tanto. Bueno, un soltero, viudo, casado, divorciado, porque yo soy viuda. Estoy en las tres. ¿En las tres? ¿En las tres qué? Casado, viudo y divorciado. Oh. ¿En las tres etapas estás viviendo? Sí. De repente no quieres que te den visa ecuatoriana. Bueno, pero esto no era una entrevista para ti, era que queríamos anunciar que vamos a estar el jueves con Guayaquil Superstar. Ya sabemos, acá todo el mundo está esperando las entradas gratuitas, pero no hay. ¡Compre! Muy bien. Tiene que comprar la entrada. Miércoles sí, los invitamos a todos porque son muy buenos. Total es gratis. El miércoles en la sala Fedenador. O sea, mañana. Mañana. Y el jueves estamos todos actuando ahí. Vayan a reírse, a emocionarse, a cantar con nosotros. Guayaquil Superstar. Pero déjelo, doña Sandy. Oiga, es que voy a argentino. ¿Cómo me encanta el desgraciado? Ya sabemos que le gusta el argentino. Pero fíjese más acá. Oye, me lo saludas a Daniel cuando vaya. Bueno. Lo quise evitar. No, espérate. ¿Por qué lo vas a sacar enseguida? No lo voy a sacar. Mira, él es un experto improvisador. ¿Verdad? No. Maestro de la improvisación. Claro que sí. Ha hecho improvisar hasta un palo. ¿Sí o no? No me acuerdo. ¿Cómo improvisó el palo? Es que yo quiero que venga a hacer algo a uno que tenemos que es más duro y malo y se cree bueno. Marcelo, ven acá. Habrá un espacio. Permiso. Se parece a usted cuando era un poquito más joven. No, lo que pasa es que siempre vamos a hacer el antes y el después, tranquilo. Aquí, vamos a ver, cuénteme. Y yo soy el después, él es el antes. Yo quiero poner qué tip o técnica le podría explicar a él para que sea un buen improvisador. Sabemos que esto es una técnica que dura pues mucho tiempo hasta que lo vas madurando y vas haciéndote más ágil. Ya cuando te mueres, no, después ya. De la gripe sí, pero de las otras cosas ya... Claro. Ya pasaron. A ver, entonces, ¿qué técnica este maestro me podría enseñar a mí? Y te podría... No sé, no tengo idea. Ya, improvisemos entonces. Improvisa tú. Ok, bueno. A mí me encanta, por ejemplo, en este momento la luna, la noche, y ese avión que está pasando por ahí, maestro. ¿Que eres gay? ¿Ah? No hay ningún que...
Jay, es un avión, no. Jay no, pues. ¿Para qué vamos a poner Jay? ¿Cómo te gusta la luna? Veo tantas mujeres lindas, te veo, mira la luna. No, es que yo veo dos lunas ahí cuando la veo a Marisela. Ah. Sí, una vez. Tres, digamos, una grande. No, dos lunas. Una grande cuando se va yendo. Una, claro, y dos cuando vienen. Cuando se va, sería luna llena. Y cuando está viniendo, dos medias lunas. Dos medias lunas, claro, exactamente. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber Muchísimas gracias, Ernesto, chicos, estos tremendos compañeros, actores de tantos años, también un gusto, un placer tenerlos aquí y haber trabajado también con ustedes, mi querido Oswaldito. Bueno, sí, solamente reiterar la invitación y recordarles que esto es mañana. Miércoles. Miércoles a las 8 de la noche en Fedenador estaremos rindiéndole el homenaje al gran maestro. El teatro ecuatoriano le debe muchísimo a Ernesto. Así es. Vamos a estar celebrando esto gratuito, van a estar muchos artistas gratuitamente. Va a actuar Azucena Mora. Azucena Mora. Una lástima. Una lástima que no esté aquí el día de hoy. No, una lástima, hay que apurarse antes que se muera. Y el jueves es Guayaquil Superstar a las 8 de la noche. Así que vamos a vernos en Fedenador el miércoles y el jueves. Ya lo sabe, ya está la invitación hecha. No puede perder esta oportunidad de ver tremendos talentos. Miren, y homenajear. Son feos, pero son buenos actores. Con razón me metieron al grupo. Claro, me fuiste de ese lado del bando. Nuestro maestro nos enseñó. Lindo, este es lindo por dentro. Por esa belleza no se va nunca. Sería un honor compartir con ustedes el miércoles mañana y el jueves. Para que nos ya visiten. Lo saben. Y recuerden ese momento muy hermoso que vivió pues el país hace muchos años, Guayaquil Superstar, la obra. Lo podemos revivir ahora. Sí, revivamos el teatro, por favor. Talento. El teatro maravilloso. A ver, sí. No, de que realmente vayan. Micrófono, tiene micrófono. Apégate. Realmente vayan pronto porque las entradas se están agotando. Por lo tanto, lo estamos indicando. Ya tienes micrófono. No, acá ya me gustó. Ya me gustó. Ahora yo me confundo. ¿Cuál de los dos micrófonos? No, muchísimas gracias, chicos. Tremendo. Vamos a apoyar a los artistas ecuatorianos, obviamente, y el homenaje al gran maestro. No bachita, seguimos contigo. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes. Espero que puedan disfrutar de estos excelentes actores que tenemos aquí. Pero ahora, déjame decirte qué fácil serían nuestras vidas si todo lo que quisiéramos lo lográramos en tan solo 3 días. Pero ¿sabes qué? Para nuestra suerte sí hay algo que podemos conseguir en tan pocos días. El efecto Gino Canestegui. En solo 3 días elimina la infección vaginal micótica y actúa desde el primer óvulo blando. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico. Ahora sí. Más adelante tenemos para estas cejas bellas, para que se vean muy hermosas, pigmentación. ¿Qué nos trae nuestra querida Pili? Una técnica que usted también va a aprender y segurísimo que le va a encantar. Eso, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Desde Mañana. Que yo me desplace por su cuerpo, pues yo he logrado lo que él no ha logrado en mucho tiempo. Que está mal hecho. Yo tengo una súper recomendación para todos ustedes. Dígale adiós a las cicatrices y también a las estrías que no te permiten lucir tu cuerpo como quisieras. ¿Por qué no usas Cicatricure Gel? Siguiendo al pie de la letra, después de unas semanas te sorprenderás de los resultados que obtendrás con Cicatricure Gel. Cicatricure Gel, si lo usas con constancia, se nota. Gracias, Cicatricure Gel. Mi querida Maga. Negrita. Para quienes somos amantes de las mascotitas y los perritos, pero ustedes conocen que hay una raza que es hermosísima, que son el bulldog inglés. Son tan dulces y tan bellos que uno dice, no puede ser que exista esta bola, pero tan grande. Pero ¿sabes qué? Normalmente, este tipo de perrito, esa raza, no es apta para nadar. Ajá. Pero tenemos un perrito que realmente desafía a su raza. ¿En serio? A ver, ¿qué quiero ver? Les presentamos a Tota, una perrita que disfruta de un día soleado.
luciendo un ajustado traje de baño, recorre la piscina de lado a lado. Esta sería una gran opción para el fin de semana. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Pero ellos no. Qué lindo, la verdad, qué divino. El perrito es una belleza. Bueno, la perrita, ¿no? Qué linda. Linda. Yo tengo un modelo, uno, modelo. La, hay que ponerle a la, o sea, a la mía, Mochita, hay que ponerle salvavidas, ¿eh? En serio, porque si se hunden así y se ahogan. Claro, claro, porque no tienen esa misma agilidad que otros animalitos, ¿verdad? Sí, pero mira, este desafío. Este fue espectacular, y sobre todo el traje de baño me encantó, me mandaré a hacer uno igual porque casi que el cuerpo lo tengo. No, pero más sexy de hoy ha sido, ¿cómo se llama? Tota. 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 La más sexy, ¿eh? Me encanta. Tota. Bueno, y con esta, con Tota, y contigo y conmigo, nos vamos a ver el minuto de ventas. Mis queridas socias, buenos días y bienvenidas al Minuto de Teventas. Hablemos ahora sobre la baba de caracol. En el animalito lo que hace es romper el caparazón y es capaz de regenerarlo. En la piel humana va a ser lo mismo, nos va a ayudar a regenerar, nos va a ayudar para eliminar manchas, cicatrices y para lucir esa piel preciosa. Llame al 1-800-444-222 y compre aquí Selton Skincare. Si usted promociona, que es promoción del Club de la Mañana, Teventas le regala el segundo Skincare y es eso no es todo. Le regala Eivo este tratamiento maravilloso para que usted pueda hacer un spa facial. Llame al 1-800-444-222. Usted compra un Selton Skincare y menciona que es promoción del Club de la Mañana y Teventas le regala el segundo Selton Skincare más Eivo este tratamiento, este spa maravilloso para su rostro. Tan sencillo como comunicarse al 1-800-444-222. Llame ahora, llame ya. A nuestros auspiciantes. Las cuotas más chiquititas están en créditos económicos. Efecto Gino Canestén en solo 3 días. Redoxón doble acción, el protector de la salud. Ahora sí, mi querida negrita, cejas bellas y hermosas. Claro que se recuerda que las cejas son el marco del rostro. Ah, tú no tienes marco. Y si tiene poquitas cejas, no, sí, ¿qué le parece si probamos esta técnica maravillosa? Me estoy quedando sin marco yo. Repítetelas, todas. Muchas mujeres tenemos nuestras cejas poco pobladas y pequeñas. Por eso debemos pintarlas todos los días. Pero tranquilas, mis socias, conozca la micropigmentación pelo a pelo. Es un proceso en el cual las personas que tenemos pocas cejitas o no muy pobladas, o puede ser muchas pero no tienen una forma definida, esta técnica nos ayuda a tener unas cejas perfectas, sin maquillaje, tampoco que se vean en exceso. Pero pues es súper importante recalcar que es un maquillaje semipermanente, que es decir, que si no haces los retoques periódicos, pues se rapa. Llamada también maquillaje permanente de cejas. Es una técnica no dolorosa. Por ejemplo, para pacientes oncológicas que han perdido o pueden perder durante un tratamiento de quimioterapia casi la totalidad del pelo, como para aquellas personas que buscan realzar, mejorar su forma u ofrecer un aspecto muy saludable. Se ve natural, hay dos métodos, el uno es el pelo a pelo 3D, e incluso ya en España hay otros métodos como el 6D, o sea que es mucho más natural. Dibujo el pelito con pigmento orgánico, entonces ópticamente parecería que nuestra paciente tiene muchas cejitas o está bien definida. Ese es un método. Si tenemos la piel grasa o los poritos muy abiertos, es preferible hacer un sombreado. Es muy parecido a la técnica que hacen con el tatuaje. La diferencia es el pigmento, ¿no? Y también que no llegamos a profundizar en la piel, solamente es la primera capa de la piel. Emocionada,
este es el resultado. Miren, se ve natural. Estoy muy feliz. O sea, ahora me voy a poder levantar ya con mis cejas. Yo que no tenía poblada mis cejas, miren, aquí están. 2 años y medio aproximadamente dura, este, así que estén hermosas. Exactamente, con los cuidados respectivos y le dura mucho más. Y se ve súper natural. Espectacular. Aquí están los resultados. Cambio se ve en una hora. Y realmente, quienes diariamente nos lamentamos por tener cejas poco pobladas, esta es una solución. Para el Club de la Mañana, Pilar Verán. Y en, serio que es una solución. Pili quedó mucho mejor, sobre todo con el tema, claro, de la ceja, ¿no? Y es que ella tiene poquitas cejas, sí. Entonces ella todos los días tenía que estarse arreglando, pintándose las cejas. Pero tú sabes lo que decíamos, claro, ¿no? Las cejas son el marco del rostro. Si estás sin cejas es como sin expresión en tu cara. Sí, es verdad. Entonces, esta técnica me pareció genial. Un saludo, un beso muy grande a Katy Chicón también, que estaba allí. La vi hace tiempo, China, no te veo. Mira, por ejemplo, en esa imagen que estábamos viéndola ahí a la Pili, no tiene muchas cejas. No tiene casi. Además, el color de las cejas de Pili también son súper, es bien bajito, entonces claro, se le ve menos todavía. Y ella, blanca. Y como ella es tan blanca, pues el fondo, digamos, la hace desaparecer más todavía la ceja. Pero lindo el tratamiento. Es una buena alternativa. Sí. Y no es doloroso para nada. Exacto, exacto. No, 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 y dura como un año. Ajá. Bueno. Más de un año dura, sí. 2 años, mira, 2 años dura. Claro, es sea, que son 12 años. Pero ojo, esto. Ok, listo. Dejemos la ceja a un lado porque se viene el menú del día de la boca. Facilitar la vida. Y esto no es para mi amigo el camarógrafo, ¿no? Pero el día de hoy vamos a tener Menestrón. No te estoy llamando. Oye, déjalo tranquilo que recién viene de vacaciones. Está bien. Y lo podemos acompañar con chuzo de pollo. ¡Chuzo! ¡Es de pollo! Y chuzo que está gratis. Bueno, ya saben, menestrón con chuzo de pollo y riquísima ensalada. Ay, mira, eso siempre debe haber en el alimento, en toda la mesa de nuestro país. Gracias por solucionarme la vida. Y ese menú lo pasamos con un puñete porque no le pusiste jugo. Tomate lo que quieras también. Agua. El mejor jugo es el agua. Hágame caso que yo no la tomo. No, por eso, sí, se nota. Usted no toma agua, ¿verdad? ¿Sabe quién la toma bastante? Magacha. Por eso es sin sabor, sin color. Sin sabor. Sin sabor. Yo tomo que H. No, eso fue de ayer. Oiga, por cierto, lindo el sketch, sí. Me encantó el sketch de ayer, ¿eh? Qué lindo. El tenista, qué fantástico, que lo hizo muy bien. No, yo tampoco me di cuenta quién era el tenista. No, ni yo tampoco. ¿Quién hizo el tenista? Pero mamá Dora. Espectacular. Oiga, por cierto, ayer dijeron todas que le queda muy bien el pelo largo. Es verdad, te veía fantástica. Debería de tener el pelo largo. Y vieron mi cuerpazo a través del baño. ¿Sí? Se veía el cuerpo, pero realmente... Yo pensaba que era Paloma Fiusa que se había venido de Perú. Ahí está. Eso, qué lindo, Dios mío. Mira, esa es la... Y qué bueno, doña Sari, que por fin se estaba afeitando la cara, ¿eh? Porque siempre viene con barba. Me estaba bañando. Gracias. Perfecto. Ruido de School, muchísimas gracias y gracias a todo el Ecuador. Nos vemos el día de mañana. Así te quiero ver, mi vida, olvídate de él. Mami, no más lágrimas, mi amor es en la calle siempre.